Y viene Julio Furch. Viene Julio Furch. El ejecutor de penales oficiales de los rojinegros del Atlas. ¡Qué momento! Y en la historia de los zorros, ¡qué momento! Julio Furch se perfila de derecha. Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición. El delantero argentino apareció en los momentos importantes. Vámonos con el Atlas porque pues hoy hubo malas noticias. Se hicieron de un goleador para la campaña, pero lamentablemente hoy se fracturó. Sucedió en el partido amistoso contra Leones Negros. El delantero se lesionó el tobillo izquierdo. Sí, hay momentos y momentos, ¿no? El primer momento, las primeras semanas son duras, son difíciles. Las semanas van cambiando y vas haciendo mejorías y vas viendo mejorías también en la recuperación. Entonces, contento por estar cada vez más cerca. Renato da la vuelta, está preparando el tiro, la pone para Valcorra, Valcorra, definición, ¡gol! El delantero argentino apareció en momentos importantes. Estaba tranquilo, sabía que iba a entrar. La verdad que suponía que en la serie iba a haber un penal y lo iba a patear ahí, así que estaba decidido, estaba con la confianza de todos mis compañeros y bueno, por suerte entró. La pasión del Jalisco no se explica, se siente. Atlas FC recibe al Real Sporting de Gijón en partido internacional. Adquiere tus boletos desde 175 pesos a través de somosrojinegros.com. Que la fiel se haga sentir en el Jalisco el 19 de julio a las 8 p.m. Mil veces. ¡Arriba el Atlas! Sobre sus espaldas la gran responsabilidad de acabar con la maldición. El delantero argentino apareció en los momentos importantes. Vámonos con el Atlas porque pues hoy hubo malas noticias. Se hicieron de un goleador para la campaña, pero lamentablemente hoy se fracturó. Sucedió en el partido amistoso contra Leones Negros. El delantero se lesionó el tobillo izquierdo. Sí, hay momentos y momentos, ¿no?
El primer momento, las primeras semanas son duras, son difíciles. Las semanas van cambiando y vas haciendo mejorías y vas viendo mejorías también en la recuperación. Entonces, contento por estar cada vez más cerca. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin duda han sido horas muy difíciles, les podía decir que de las más complicadas durante mi gestión como presidente, porque hemos tenido que tomar una decisión nada sencilla. Hace pocos días Julio nos externaba… ¿Ahí? Hace unos días… Se complica más todavía. ¿Quieres? Como les comentaba, que han sido días difíciles. Hace algunos días Julio nos externó su deseo y su voluntad de cumplir un sueño, de poder ir y jugar en el fútbol brasileño, algo que siempre ha tenido en la cabeza y que lo platicamos durante mucho tiempo. Y la decisión se vuelve muy difícil porque obviamente desde la parte deportiva, desde la parte de Atlas, desde la parte de la institución, es un jugador muy importante para nosotros, que ha marcado historia, que ha hecho grandes cosas por nosotros. Tengo 7 años trabajando muy de la mano de Julio, prácticamente hemos crecido juntos en el fútbol mexicano, pero siempre hemos dicho en esta institución, así es y así será, que lo más importante es las voluntades. Y si bien es cierto, hoy nos duele la partida de Julio, nos duele la situación, nos duele, pero por el otro lado estamos muy contentos. Estamos muy contentos de haber podido tener a Julio en esta institución, de haberla transformado, de haber llegado, de haber logrado lo que Julio y el equipo han logrado. No nos deja solo su entrega, su compromiso, su día a día, su compañerismo. Si muchos de ustedes lo conocen y habrán hablado con él algún día o alguno de los jugadores les ha transmitido, es un gran compañero, es un gran líder, no habla mucho, pero dentro de la cancha y en el vestidor es una persona que se entrega al 100. Entonces les digo que ha sido muy difícil porque también era muy difícil decirle que no a su voluntad, ¿no? Para todos estos radiopasillos o situaciones, o que si lo vendimos, o que si el Santos de Brasil… Yo ni siquiera he hablado con el Santos de Brasil, ni siquiera he tenido una comunicación con el club, ha sido todo con Julio. Julio nos ha externado esa situación y creo que hoy es momento de apoyarlo, es momento de darle las gracias, de despedirlo como se merece. El miércoles estará jugando aquí su último partido en el Jalisco, donde nos hizo vibrar con grandes, grandes emociones contra el Sporting. Y creo que hoy es momento de eso, es momento, yo sé y estoy muy claro que a nuestra afición y al equipo no es la mejor decisión, lo tengo clarísimo, pero creo que es momento de apoyarlo. Simplemente, Julio, agradecerte, hemos platicado ayer, antier, agradecerte tu trabajo, tu compromiso, tu entrega, tu día a día y sobre todo lo gran persona que eres, y sé que te llevas en tu corazón un gran pedazo de Atlas y sé que estarás siempre muy agradecido con lo que te tocó vivir aquí con nosotros, y por eso la importancia de poderte despedir como te lo mereces el miércoles aquí con la afición y cantando Julio, Julio, porque bien te lo mereces. Bueno, muchas gracias, Pepe, por estas palabras, por este espacio que me das para bueno, agradecerte. Si bien fue un pedido mío de poder salir, sin duda que me duele, que es doloroso por todo lo que se consiguió aquí, por todo el cariño de la gente, el cariño
de ustedes, de mis compañeros, de los cuerpos técnicos que han pasado por aquí. Aprovecho por ahí este momento para también agradecerles a ustedes por el respeto, sin duda que agradecerles a todos también a la afición. Me han hecho sentir como en casa todos estos años y bueno, sin duda que he dejado todo para que puedan ser felices y poder levantar esa copa tan ansiada que se logró. Así que nada, es duro poder partir, pero era una oportunidad en lo deportivo para mí única y bueno, jugar en una de las grandes ligas del fútbol mundial creo que es un sueño que no se te da todos los días. Y bueno, apareció muy, muy repentina la posibilidad y bueno, le pedí por favor a Pepe que me cumpliera ese sueño y bueno, creo que he dejado todo para poder retirarme bien del fútbol mexicano, de Atlas, así que nada, solamente eso. No, lo tomé muy sorpresivo porque fue de la nada. Fue un llamado rápido de mi agente que me comunicó y lo tomo con un premio. Creo que durante estos casi 9 años en México se han hecho muy bien las cosas y creo que poder jugar en una liga como la brasilera creo que no a cualquier jugador se le da y bueno, es como un premio que me dio la vida, que me dio el fútbol. Estoy muy agradecido por esta oportunidad a Santos que me da, así que lo tomé muy bien. Obviamente, como decía recién, es doloroso poder partir de México después de tantos años, pero creo que en algún momento no, nos volveremos a reencontrar. ¿Y qué mensaje le mandas a la afición? ¿Te vas tú? ¿Se fue Julián Quiñones? ¿Qué le dices a la afición rojinegra? Sin duda que agradecerle todo el cariño durante estos años, que fue muchísimo, muchísimo cariño de parte de la gente. Creo que es mutuo, también le tengo mucho respeto y mucho cariño a la gente porque se ha brindado también en la grada conmigo y ha dejado todo por alentarnos y por juntos poder conseguir ese título tan ansiado. Así que creo que también decirles que confíen. Como decía Pepe, llevamos 7 años trabajando juntos y fueron años de éxitos, sin dudas. Así que sé que Orlegui está preparado para esto, que es un grupo que sabe manejar muy bien estos temas. Así que nada, confío plenamente en el equipo que queda, en el cuerpo técnico que queda, en la dirigencia, en el trabajo que va a hacer con la gente que llegó, con la gente que va a llegar. Así que decirle que confíen, que yo sé que prontamente van a levantar otro título. Gracias. Hola, buenos días, Julio, gusto saludarte. Buenos días. Julio, vas a llegar a un club histórico donde llegan pelea entre otros, ¿no? Pero en este momento no atraviesa por un buen momento. ¿Cómo llegas con este desafío? O sea, para marcar diferencia en este equipo. Sí, sin duda que es un desafío. Como lo han sido durante toda mi carrera. Me acuerdo haber llegado a Veracruz peleando el descenso, en Santos con algunos años sin poder conseguir torneos y se dio, bueno, con el desafío de Atlas después de 70 años, también de salir de la zona del descenso, así que creo que es un reto muy bonito. Llegar a un club tan grande de Brasil es algo que uno sueña y bueno, se me está dando, así que dejaré todo para que ese club levante en este torneo de lo que queda. Puede dejar, como lo he hecho, la sangre y la piel siempre en cada partido, en cada entrenamiento y nada, es un reto muy lindo que voy a afrontar.
Sí, obviamente que es un paso muy, muy feliz, muy alegre por México. Creo que es más que positivo haber conseguido 3 ligas y una copa con Veracruz, más el campeón de campeones. Creo que es más que positivo todo mi paso por el fútbol mexicano. Obviamente uno siempre el deseo de salir goleador, de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es lo que me tocó, es lo que se dio. Entonces, creo que sí, que lo dejo más que positivo mi paso por México. ¿Y cómo era el otro? Sí, la verdad que como dije al principio, era inesperado. Inesperado porque sí, ya tengo 33, casi 34 y bueno, como decía al principio, es un premio por ahí a todo lo que he hecho aquí en México, lo que he hecho en Argentina, todo lo que se ha construido. Así que fue algo inesperado. Si bien en algunos mercados había sonado algo de Brasil, pero bueno, fue totalmente inesperado. ¿Qué tal, Julio? Jesús Omaña de Quiero TV. Preguntarte sobre cuándo llega esta oferta, cuándo tomas esta decisión, porque hace unas semanas comentabas que querías sentarte para platicar y llegar a una renovación porque tu contrato termina en diciembre. ¿Cuándo tomas esa decisión? Y para el presidente José Riestra, preguntarte sobre el tema de Osiel, perdón que me salga de tema, pero ha sonado mucho lo de Osiel Herrera y también comentas que no has hablado con el Santos de Brasil. O sea, ¿esto significa Julio salió libre? O sea, ¿o cómo está el tema ahí? Bueno, yo me entero el llamado que me hace mi representante. Uy. El llamado fue el día sábado. Estábamos por viajar a Monterrey. Fue cuando me lo comunicó mi representante y bueno, fue ahí que aproveché la oportunidad para hablar con Pepe. Cuando menciono que no he recibido nada por Santos de Brasil, justamente creo que Julio lo comenta muy bien, recibo una oferta por parte de su representante, Julio me transmite su necesidad o su sueño o su ilusión de poder ir al fútbol brasileño y llegamos al acuerdo de rescindir contrato y que Julio pueda tener toda la libertad para poder salir. Del otro tema, como siempre, hay mucha especulación, hay mucha situación. Creo que hoy es un gran día para hablar de Julio y si quieren, una vez que terminemos con Julio, puedo entrar en todos los detalles. Lo que sí te puedo decir es si hay un acercamiento por parte de Tigres. Sí preguntó Tigres la situación, pero bueno, el jugador hoy está compitiendo con la selección en un partido muy importante en la final de la Copa de Oro y una vez que termine tendremos que sentarnos y platicar cuál es la voluntad. Y me da risa porque se ríe, ¿no? Va a hablar de voluntad, va a hablar de procesos, va a hablar de infraestructura, va a hablar de talento y estructura. Sí, eso es el grupo, así es el grupo. Y como ha sido el grupo así a lo largo de 16 años, ha podido conseguir distintos títulos, no solo en el fútbol, sino también en el béisbol, porque tiene un modelo, es un modelo de gestión, el cual nos permite tener un club consolidado, que siga creciendo, que siga invirtiendo en el propio desarrollo del club y al mismo tiempo creando grandes figuras y pudiendo cumplir grandes sueños de muchos jugadores que llegan con nosotros con una ilusión de destacar, de conseguir, para tener un gran premio. Y creo que Julio lo describe de manera muy, muy importante. ¿Cómo llega esto a un gran premio de su carrera? Me duele muchísimo. En mi silla de presidente le dije a Julio, no te voy a dejar ir, no te voy a dejar ir. Deportivamente hoy el club te necesita, pero bueno, también hay que entender aquí que hay voluntades, que hay situaciones y le hemos dado tanto y nos ha dado tanto que hay que encontrar el punto de equilibrio. ¿Nos duele? Claro que nos duele. ¿Entiendo a la afición? Claro que entiendo a la afición. Si el más dolido soy yo, ayer todavía intenté ahí por ahí ver si lo convencía de poder jugar algunos minutos, pero así es esto. Y para mí la vida no es qué es lo que pasa, sino es cómo reaccionas a lo que pasa. Yo no voy a poder controlar lo que pase afuera, nunca voy a poder controlar, pero sí, lo que sí puedo controlar es cómo reacciono a cada una de las situaciones que pasen. Y así como llegamos hace 4 años a Atlas con una
misión muy clara, que era establecer infraestructura, estructura y procesos. La estructura ahora le hablamos talento y liderazgo. Esa era la misión y eso es lo que estamos haciendo. Como consecuencia, vendrán los éxitos. Y como bien lo dice Julio, no fue ni el primero ni el segundo, vendrán muchos más. Así es y así será el modelo de gestión para poderle dar estabilidad a esta institución. Si no, será muy difícil. Entiendo perfectamente el descontento de la afición. Así estoy yo, así le mandaba yo mensajes a Julio. Igualito, no te vayas, quédate, por favor. Pero bueno, hay que entender. Tampoco Julio es culpable, ¿eh? Eso hay que dejarlo bien claro. Tampoco es culpable, tampoco le está diciendo que no a la institución, tampoco le está diciendo que ya no quiere estar aquí. Tan es así que acaba de comprar casa hace un par de semanas y ya no sé si estoy ventilando demasiado. Y su esposa es arquitecta y diseñó cada esquina de su casa con una gran ilusión para poder construir. Pero como bien dice Julio, no podemos controlar y le llegó algo inesperado. Puede cumplir un sueño y qué mayor alegría para nosotros, para Julio y para todos que él puede ir a cumplir un sueño. Porque les aseguro que en algún momento de la historia Julio regresará acá y aportará todo lo que aprendió. Entonces, hay que aprender a vivir con esto. Hubo un acercamiento hace como 8 meses, más o menos, donde sí estuvimos hablando con Pepe el tema de poder renovar. Creo que por ahí no se acordó bien. Creo que también por mi lado el deseo de poder quedar libre, creo que también podía llegar a ser una buena opción para mí. Entonces, si bien uno piensa que México va a ser su destino final, que me iba a retirar acá, como bien decía Pepe, acabo de comprar casa y mi sueño o el deseo en ese momento era quedarme acá. Pero bueno, fue totalmente inesperado esto. No alcanzó a llegar a una negociación en aquel momento. Entonces, pasó el tiempo y bueno, quizás el poder quedar libre o con 6 meses para poder negociar y poder conocer otros lugares, creo que era válido y bueno, pasó ahora, como podría haber pasado también a fin de año. Así que eso es todo. ¿Julián cuando llegó o Julián cuando se fue? Julián cuando se fue. Ah. Entonces, pero al final el mensaje que la gente está recibiendo, la visión, es que se está desmantelando el equipo. Desde su visión, ¿cómo van a buscar reemplazar estas soluciones? ¿Qué es lo que tienen ya previsto? Si ya tienen algo cerrado, ¿qué le pueden decir ustedes a la gente? El modelo. Aunque se rían, se burlen, me manden 25 mil millones de mensajes, dice, el modelo, es el modelo de gestión. Porque hoy hablamos de Julián. ¿Qué Julián? ¿El que llegó o el que se fue? Por ahí, hoy en la mañana, David me compartía cuando llegó Julio, y por ahí si quieren investiguen lo que decían cuando llegó Julio, o cuando han llegado muchísimos jugadores, es parte del modelo. Claro que no es el momento, y coincido, no es el mejor momento. Ningún club le gusta que su figura, su 9, su referente, ayer por momentos en el partido hasta jugábamos ahí, no está Julio. Es parte de, es fundamental en el equipo.
Pero claro que no queremos, pero hay que entender que hay momentos que no decidimos. ¿Cómo hacemos estando preparados para poder reaccionar de la manera más rápida y entendiendo que hay ciclos y hay procesos? Estamos muy cerca de traer un jugador, faltan detalles para poder cerrar, para poder sustituir la posición, no a Julio. A Julio es imposible sustituirlo. No vamos a encontrar a Julio Furch en el mercado y que venga y haga lo que hizo Julio. Lo que sí podemos encontrar es alguien que tenga características, que trabaje, que se acople al sistema de juego que está buscando Benjamín y que tenga resultados. Y estoy con, es más, confío tanto que así va a ser, que por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos. No estaríamos invirtiendo lo que el grupo está invirtiendo si lo que quisiéramos sería desmantelar el equipo. Si lo que estuviéramos buscando es desmantelar el equipo para irnos, no estaríamos invirtiendo. Simplemente pues estaremos vendiendo todos los activos y al día siguiente diciendo adiós. Y es todo lo contrario. Estamos viendo cómo logramos la situación para poder generar la estabilidad para que este club perdure sin importar si está o no está Orlegui, para que pueda perdurar por él solito a lo largo de los años. Hoy vemos en las grandes ligas a nivel mundial la cantidad de problemas que existen. Uno de los clubes más referentes a nivel mundial hoy tiene problemas constantemente por su economía y está cerca de tener sanciones graves por su economía, porque hay una ley de vida para los clubes, para nosotros como personas. Si gastas más de lo que ingresas, te va a alcanzar. Y para poderle dar estabilidad a este club, este es el modelo. Entre más fuerte nos hagamos, entre más situación, entre más crezcamos, más oportunidades vamos a tener. Y estamos trabajando en eso. Al final, no sé si la persona que llegue pueda suplir lo que hizo Julio, pero lo que sí estoy convencido es que la persona que llegue está convencida en que vamos a poder hacer eso. Y vamos a trabajar 24-7 para poderlo conseguir. Después, pues esto es fútbol y uno gana, pierde y empata, ¿no? Hablabas de que tocamos el tema de Julio. ¿Quién viene en esa posición? No te puedo decir porque, como siempre se los he dicho, y por más mensajes que me manden y todo, aquí hasta no tener todo cerrado, todo se puede caer. Entonces, si yo ya esto activo a los cuatro super agentes que siempre he dicho en el fútbol, al club que vende o al club que compra, a la gente y al jugador. Eso es al jugador, familia, ¿no? Si yo digo cualquier cosa, mañana, si ya está, entonces te pido más dinero. Si no, entonces no. Ya te lo vendí, si no me haces un descuento, entonces yo no te pago. Hasta que no esté cerrado, no nos gusta entrar en especulaciones, pero sí, el jugador está apalabrado, viene en camino, que falta que pase exámenes médicos y que se presente. Yo lo que más escucho es a mis compañeros, es a mis cuerpos técnicos que estuve, a mis ex compañeros que fueron los que me ayudaron a conseguir eso. Sin ellos yo no podría haber hecho nada. Y con que ellos me halaguen o que ellos me digan buenas palabras, creo que es lo más satisfactorio que uno pueda escuchar. Que tus compañeros te agradezcan y te digan que te van a extrañar es muy lindo y muy fuerte, pero yo solamente escucho a ellos que fueron los que estuvieron conmigo dentro del estadio o en cada entrenamiento o en cada partido. Con eso a mí me basta para saber qué es lo que fue y lo que hice dentro del estadio. No, yo creo que quedan igual. Este club tiene un objetivo que es estar dentro de los primeros 8 y pelear por cada uno de los torneos. Capaz el juego de nombres
no, es muy importante, ¿no? Capaz, si yo digo perdí a Julián, perdí a Julio, salió Flores, salió Chalá, entonces empiezan los nombres a jugar y los que llegan, capaz no los conocemos, no sabemos quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, pero es gente con gran capacidad. Y volvemos a lo mismo, si se ponen a disposición, hemos evaluado, hemos pensado, claro, los tiempos no fueron los mejores, sí, correcto, los tiempos no fueron los mejores, pero confío en el equipo, confío en el equipo, creo que el equipo ha hecho un muy buen partido con Cruz Azul, creo que con Monterrey, es que el fútbol no es de merecer, pero que nos quedamos con ese sabor de poder haber conseguido algo más. Y ayer en Torreón creo que el equipo mostró que tiene una estructura sólida, ¿no? Que si bien es cierto, falta ese desequilibrio, falta esos jugadores que nos permitan generar esa situación, creo que el equipo mostró ser equipo y creo que eso es lo que nos da la confianza para pensar que podemos competir. Al final el torneo mexicano tiene su forma de ser y uno sabe que tiene que llegar bien a la liguilla. Y si uno llega bien a la liguilla, tiene posibilidades de todo, ¿no? Hace 6 meses el equipo que llegó con 41 puntos salió y el equipo que cambió 3 veces de técnico fue campeón, ¿no? Eso es el fútbol mexicano. Otra vez, podemos quejarnos, decir que es mediocre, eso es. ¿Cómo reacciono yo ante eso? Ahí es donde depende 100% esta situación, pero los objetivos no cambian. Si bien es cierto y hemos platicado durante mucho tiempo, hay una idea de cambiar de lo que nos dio para ser bicampeones, que sabemos que eso no nos podía dar para seguir adelante, y el modelo de juego ha ido cambiando o transformándose. Veo a los jugadores con una gran recepción hacia ese modelo, hacia lo que está buscando Benjamín y su cuerpo técnico. Y estoy confiado que nos va a ir muy bien. Estoy confiado y vamos a trabajar en esa línea y estoy seguro que Atlas seguirá peleando para estar en los primeros lugares. De este lado, Omar Rubio, señor, para Zona Food. Me gustaría primero preguntarte a ti, Julio. Daba la impresión que cuando llegabas no lo hacías contento a esta institución, pero te vas como una leyenda. ¿Cuál podría ser el mejor recuerdo que te lleves de Atlas a nivel institucional y afición? Y la segunda para ti, Pepe. Más allá de las voluntades, ¿no? Que se entiende que hoy se va Furch, digamos, por voluntad propia, me gustaría preguntarte también si existe alguna razón financiera por la cual se estén dando en este momento 3 salidas de jugadores titulares y que se pudiera sumar una cuarta como es la de Sierra. Gracias. No, bueno, el recuerdo creo que hay buenos y hay malos, ¿no? El haber llegado y el haber sufrido esa lesión me marcó, creo que para todo el resto de este tiempo que estuve en Atlas, me dio la posibilidad de afrontarlo y de poder sobreponerme a esa situación y poder en el mismo año darle la mayor alegría a muchísima gente acá en la ciudad y en todo el país. Creo que esos momentos son los más recordados por mí. Si bien uno se lleva en la cabeza un montón de cosas, no sé, la despedida de Julián mismo, que fue muy emotiva, fue muy linda, los campeonatos, los goles, creo que son muchos momentos muy lindos que como dije, me va a doler el día de mañana recordarlos o me va a dar mucha alegría también recordarlos, porque creo que hubo más de los bonitos que de los malos. No, ¿no quieres? Mira, te mentiría que si te digo que algunas no. En el caso de Julio, te diría ni financieramente es positiva. O sea, particularmente en el caso de Julio, pero como creo que lo hemos explicado bastante, bastante bien, había que cumplir sueños y voluntades y al final pues es algo que te llena de alegría, ¿no? Al final, más allá de ser profesionales, tanto Julio como yo en la silla que nos toca, somos personas y tenemos sentimientos y la verdad es que, por eso te decía que fue una semana o días desde aquel sábado, desde que vi que mi celular sonó y decía Julio Furch, dije, ay, esto no me gusta, pero
pero por el otro lado, como te digo, personas, sentimientos y poder haber disfrutado de Julio en una profesión tan bonita como el fútbol durante 7 años y poder vivir tantos momentos de tantas alegrías, también momentos muy difíciles y no todos a veces se saben, pero Julio jugó una liguilla con un problema en una muela y que le estorbaba muchísimo y que no podía. Hicimos un gran sacrificio, dijimos, jugamos, nos las jugamos, jugamos la liguilla y lo más seguro es que luego te perdamos varias fechas. Y esa ha sido nuestra historia, ¿no? La lesión que comentaba Julio, era nuestro gran refuerzo. Yo llegaba como presidente Atlas con una gran ilusión, con el 9 que yo sabía que nos podía ayudar, y en un partido donde nos criticaron mucho, fuera de la planeación y todas las historias que cuando las cosas pasan, pasan, se lesiona Julio y hay que volverse a reinventar. Para mí lo más importante en esta vida, y lo voy a decir y lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo, es cómo reacciona uno a las cosas que le pasa. Las otras dos, claro que tienen un poquito de todo. Tienen un tema que es bueno para el club económicamente, no lo mejor, y quiero ser muy claro, no lo mejor, pero es bueno. Es bueno para los jugadores, creo que los jugadores, y estamos hablando en el caso Barbosa y Julián, pedían ese momento de buscar un nuevo ciclo en su carrera. Obviamente viene una parte económica también para ellos importantes, lo comentábamos hace unos días en la presentación. Pues yo quisiera ver que hoy llegue un medio y te diga que te ofrece 3-4 veces más de lo que ganas en este medio. Seguramente dirás que no, que te vas a quedar ahí sentado y que no, pues entenderás, agradecerás la oportunidad que te dieron para poder crecer y desarrollarte en el medio, pero bueno, llegó una oferta y el medio lo entenderá, ¿no? El medio dirá, se me va a ir un gran elemento, una gran persona, pero no te puedo quitar lo que no te puedo dar. Entonces, sí hay una parte financiera importante para poder tener un club estable. Es muy difícil y se convierte todavía más cuando el resultado es tan importante en esta industria, ¿no? Pareciera que lo más importante es qué va a suceder el fin de semana. Y a veces, en la silla que hoy me toca estar, también tenemos que ser muy conscientes que tenemos que dejar una estabilidad, ¿no? Y yo lo comparo mucho, y capaz ya me metí donde no debería, pero bueno, así soy, con el gobierno. Pues es muy fácil endeudarte y dejarle la deuda al que venga atrás, y el problema para el de atrás y yo mientras. Pero en nuestro caso es al revés. De nosotros dependen muchísimas familias, muchísimas, de lo que hagamos y dejemos de hacer. Entonces tenemos que tomar a veces decisiones de las cuales en la parte deportiva no me gustan absolutamente nada y soy un apasionado de esa parte, pero en la parte de negocio y administración tengo que asumir una responsabilidad, ¿no? Gracias. Buenos días, Julio. Me pregunta para los dos. Primero con Julio. Platicabas hace unas semanas el tema de tu naturalización que estaba en proceso. No sé si al partir a Brasil siga todavía tu deseo por en algún momento representar a la selección mexicana o se acaba ese sueño de irte a Sudamérica. Por lo que tengo entendido, se acaba. Porque en uno de los trámites que lo que me piden es no estar más de 6 meses fuera de México. Obviamente trataré de quizás en algún momento poder volver y de que eso no se interrumpa, pero mientras se pueda hacer, lo intentaré hacer. México es parte de mi vida y de mi familia, así que trataré de terminarlo. Por esa misma línea, tú siendo mexicano, directivo, ¿qué piensas ya hacer? ¿Se acerca a la final de la Copa Oro de Jaime Lozano y continuar? ¿Qué opinión tienes? No, yo creo que de la selección no tengo que opinar, creo que hay gente especialista. Me da mucho gusto por Jaime, lo comenté el día. Es más, tú me preguntabas, ¿no? La salida de Diego, Jaime, parece que siempre hay que… No, me da muchísima alegría. A mí no hay nada más que me llene ver gente… que se ha preparado, que ha buscado la forma de cómo romper a veces ciertos códigos que existen en el fútbol y ver que triunfan. Me encanta esa parte, me encanta más que seamos mexicanos. Creo que
uno de los grandes temas que tenemos como mexicanos es que parece que el éxito es malo o va en contra de nosotros, ¿no? Si hay un mexicano exitoso, hay que encontrarle la forma de cómo decir que no es exitoso. Y yo creo que si hay un mexicano exitoso va a haber dos, y si hay dos va a haber cuatro, y si hay cuatro, y así se va a exponenciar. Entonces, claro que me encanta. Jaime platicó con nosotros. Es más, por ahí sacaron una nota un día que Benjamín se iba porque Jaime estaba en el palco, ¿no? Jaime tiene una gran relación con nosotros. Hemos compartido. Tiene un auxiliar, Riota, que se formó prácticamente en el grupo, que trabajó muchos años conmigo. Entonces, obviamente, me daría el mayor de los éxitos. Y creo que entre mejor le vaya a México, mejor nos va a ir a todos, ¿no? Buenos días, Julio. Tengo una pregunta para ti y después otra para Pepe. Haciendo un balance, porque entendiendo que esto ya es un cierre de etapa, tú lo decías, a lo mejor regresas, pero no es algo que hoy te conste. Lo que lograste, no solamente en Atlas, sino aquí en México, es más o menos de lo que buscaba, porque incluso en Argentina, aunque tuviste buenos pasajes, no te había tocado festejar lo que sí festejaste aquí en México. En ese balance, ¿tú cómo lo ves? ¿Lograste más de lo que quizás buscabas? Creo que sí. Si bien sabía que venía un fútbol diferente al argentino, sabía que había equipos muy poderosos y que iba a ser complicado poder conseguir algo. Así que creo que el haber conseguido tres ligas, no se le da a cualquier jugador. Haberlas conseguido con Santos, que fue un club, el club donde más tiempo estuve en México y en mi carrera, fue también muy, muy especial. El haber conseguido la liga con ese equipo fue muy lindo. Mi hija nació allá, entonces Torreón siempre va a ser muy especial para mí, como lo es Guadalajara también y Veracruz. Creo que sí se consiguió más de lo esperado. Y Pepe, retomando también cosas que incluso ya hemos platicado en otra rueda de prensa, incluso cuando tuve la oportunidad de entrevistarte, y por lo que tú dices, no era el momento que obviamente te gustaría para que sucedan este tipo de cosas. ¿Hasta cuánto es momento para Atlas? O sea, es decir, de tener la ventana abierta. Entiendo de que hay una cuestión reglamentaria que incluso nos decías antes, pero ¿hasta cuándo Atlas puede decir sí, ok, va, llegó una oferta por tal jugador, y hasta cuándo sí? Pues es que es muy difícil. Deportivamente, la pretemporada, ¿no? Ahí es el momento. Antes de la pretemporada, después. Se vuelve, deportivamente hablando, es muy difícil. Lo otro, pues no tengo una fecha que te pueda, o sea, hasta que se cierre el periodo de registros. Al final siempre estás latente. Si yo te digo ya no hay y hay una lesión y está abierto el periodo, pues va a haber que ir a buscar un jugador para que pueda sustituir esa situación. Creo que cada vez será más difícil, ¿no? El que pueda haber una salida adicional por todo lo que te estoy comentando, ¿no? Por toda la situación que estamos viviendo, por los tiempos, por los momentos. Viene la Leagues Cup, ya tampoco va a haber mucho movimiento entre los clubes, ¿no? Ya una vez que participas o estás en la hoja de alineación en la Leagues Cup, no puedes cambiar de club y participar otra vez. Pero creo que la fecha es el 5 de septiembre, ¿no? Lo que creo y estamos estudiando mucho es poder empatar esos calendarios. Todos sufrimos lo mismo, ¿no? Veo en otros clubes que el problema es que no han podido traer a sus refuerzos y vamos en la fecha 3. Es que no es fácil, no es que no se quiera, es que no es fácil esta situación. Pero bueno, yo creo que con la salida de Julio y con este tema de Osiel, si camina o no camina, yo creo que el plantel estaría cerrado y había que buscar la incorporación de un jugador adicional, aparte de la salida de Julio, ¿no? Y la llegada de este 9. Hola, ¿qué tal? Para ti, Julio, ¿tú con qué palabras le dirías adiós a los aficionados que hoy que te vas te ven como un ídolo de la institución? Con la palabra gracias, creo. Desde el momento que pisé México me he sentido como en casa, me he sentido muy querido. A pesar de que si no iba bien o si no iba mal, la gente es muy humilde, muy, muy respetuosa. Agradecerles a cada uno de los que me ha brindado su apoyo.
me he sentido muy querido y eso no es fácil. Creo que en este ambiente, como sabemos, hay días que estás en el punto más alto y hay veces que estás en el punto más bajo y es difícil poder lidiar con eso, pero la gente siempre me ha hecho sentir muy bien y creo que agradecerles muchísimo por todo el respeto y el cariño mostrado durante estos casi 9 años. Y para ti, Pepe, hace unos días Benjamín Morán comentaba que solo consideraría que se necesitan refuerzos en caso de que hubiera salidas del club. Sobre esta misma línea, el entrenador ya ha externado su necesidad de más jugadores que lleguen a la plantilla, quitando el caso del casi fichaje que ya tenía. Sí, lo hemos platicado, ¿no? Hemos ido día a día. Por eso te digo que han sido días muy difíciles, porque para el mismo Benjamín la salida de Julio no es fácil, ¿no? Y menos Benjamín, que podemos decir así, se está jugando el puesto día a día, ¿no? Porque está en los medios y la situación y tiene una idea y planea y la situación, claro que no es fácil. Pero creo que por el otro lado también se reconoce esa capacidad de adaptarse a la situación. Y para mí, una vez más, no es qué pasa, sino cómo reaccionas. Y creo que la reacción de Benjamín ha sido muy, muy positiva en decir, perfecto, si así es, adelante, pero ahora vamos a reconstruir esto porque sí necesitamos fortalecer el equipo, sobre todo en media cancha, hacia adelante para poder competir, ¿no? Lo decían al principio de la conferencia. Más allá de los nombres que hoy han salido, la cantidad de goles que han salido, ¿no? Y al final este jueguito se gana con el que hace más goles, entonces es algo muy importante para nosotros. Pues mira, es difícil. Capaz hubiera preferido que terminara estos 6 meses y luego se hubiera ido. Creo que el beneficio para el club hubiera sido mayor, pero vuelvo a insistir, aquí no fue de beneficio ni para el club ni para la situación. Aquí fue una construcción de grandes voluntades, de gente por parte del club que le dio mucho a Julio y que Julio le dio mucho al club, ¿no? ¿Cómo funciona? Bueno, claro, el reglamento es muy claro, ¿no? Cuando un jugador tiene 6 meses por delante de contrato, tiene la libertad de empezar a negociar o negociar un precontrato con cualquier otro club. Tiene también la posibilidad de voltearse y finiquitar su club, es decir, pagar los 6 meses restantes que le sobran de su contrato y decir gracias, y como una cláusula de rescisión, ¿no? Aquí está pagado y yo ya me voy. Y en este caso no fue ni una ni otra, ¿no? En este caso fue una voluntad de ambas partes de poder llegar a un arreglo y así fue como sucedió, ¿no? No sé si con esto queda claro, ¿no? Sí, y para Julio, agradeciéndote también, ¿cuándo te diste cuenta que quizás, pues como dicen, los ciclos terminan? Porque al ver, por ejemplo, la partida de algunos jugadores, hablando nuevamente del tema Quiñones, y que tú de alguna manera personalmente también te hayas sentido ya, pues digamos, feliz porque lo que construyeron ustedes no se había conseguido en décadas, ¿no? ¿Tú te sientes en esa parte absolutamente completo ya? Sí, creo que sí. Si bien uno confía en que puede llegar a darle más al club, al equipo, a la institución, creo que lo que se consiguió va a ser muy difícil de volver a conseguir en lo que resta, ¿no? Creo que nunca más van a pasar 70 años de que Atlas vuelva a ser campeón. Creo que lo que hemos conseguido sí fue muy difícil. Y sí me siento satisfecho con lo que he dado.
después del partido de Monterrey todos me veían con cara de con cara larga, ¿no? Y yo estaba muy enojado porque sé que la jugada que tuve de cabeza en principio podría haber cambiado el partido. Y en mi cabeza también estaba en el que quizás me iba. Entonces, fue un pospartido muy difícil para mí. Nadie lo sabía, solamente Pepe y yo. Y me fui muy triste ese partido porque no pude darle un poquito de lo que sea al equipo. Creo que con ese gol de cabeza o con una jugada o haber rechazado quizás la jugada del gol, y podríamos haber empatado y sacar un buen empate. Creo que el equipo había hecho las cosas muy bien para merecer algo más en ese juego. Y soy así. Por eso el partido quizás ahora con Santos yo le pedí a Pepe no jugar y al técnico. No me permitiría no dar el 100% en la cancha sin a mi equipo. No me lo permitiría yo, no me sentiría cómodo. Y bueno, si bien ya se había hecho un poco más mediático todo, creo que mis compañeros me iban a exigir como me han exigido siempre y yo no me hubiese permitido no dar el 100% en ese partido. Entonces preferí no jugar ese partido porque no estaba conectado al 100% con lo que iba a hacer. Y bueno, y así me voy. Quizás en el último partido no jugando y sabiendo que le estoy haciendo bien el equipo. No, bueno, creo que es muy difícil. Uno no es consciente de lo que hemos conseguido. Creo que no sé cuántos años pasarán hasta que caigamos de lo que hemos conseguido. Creo que hay mucha gente atrás de eso, por ser quién es el mejor. Creo que como por ahí dicen los memes, no los compares, solo hay que disfrutarlo. Y creo que hay que disfrutar de lo que se consiguió. Creo que todos hemos sido muy importantes para romper esa sequía de 70 años. Camilo con los penales, los defensores sacando todo, todos los masajistas, kinesiólogos, todos han hecho un trabajo impecable y todos fusionados hicimos eso. Entonces es muy difícil ponerse ese traje. ¿Ves? No quiere que conteste yo. Anda, tiene prisa David hoy. Hay que ir a descansar después del día largo de ayer. Yo creo, y lo platiqué mucho con Julio, con Julián en su momento, con Diego, que parece que se hace una tradición este tema, pero yo creo que siempre hay que irse por la puerta de enfrente, ¿no? No sé por qué estamos tan acostumbrados en este medio o generalmente en la vida de que cuando se consigue el éxito, cuando viene lo que sigue, hay que acabar peleado. Y yo le decía a Julio, te tienes que ir, y aunque me duele, porque sinceramente me duele y se los expreso y se lo expresé a Julio, su partida en el momento, en la situación, en lo que nos jugamos, en lo que planificamos y en la situación, pues hay que despedirlo como se merece. Como se merece a una persona que ha entregado todo. Cuando le preguntaban ahí una palabra de cómo describe Julio o qué dice Julio para la afición, y él dice gracias. Si yo tuviera que describir a Julio en una palabra, lo diría compañerismo. Ese es Julio. Y entonces Julio necesita eso, necesita irse como un gran compañero que fue, como un gran profesionista, y lo tiene que hacer con la afición y con su gente, ¿no? Porque lo más fácil y sería, como lo platicamos, ¿no?, que no jugara con Santos, que agarrara el avión, que se fuera a Brasil, que se quedara allá y empezara, porque claro, allá también ya están compitiendo y créeme que le han de marcar 6 o 7 veces al día diciendo ya, vente, como le hago yo al que quiero que llegue, igualito. Pero creo que merece eso, merece ser aplaudido, merece recibir esos gestos que la afición le ha transmitido, y él también merece
regalar ese último aplauso aquí en el Jalisco a toda esa gente que lo apoyó y lo hizo sentirse importante. Y por eso le decía, no te puedes ir sin estar aquí el miércoles. O sea, no hay forma para mí personalmente, para la institución y para Orlegui, dejar ir a alguien como tú sin que se lleve ese último aplauso como jugador del Atlas, ¿no? ¿Le quito la chamarra o aquí como es, me regresa la chamarra o cómo la hago? Gracias, señores, buen día. Gracias.